gobierno, con los asesores de los ministerios, y creo que vamos bien. En la tarde de hoy seguramente tendremos un texto final. Lo que puede anunciarse es que dentro de lo novedoso, lo nuevo que tenemos dentro de esa ponencia, es la aceptación de una proposición que ha venido impulsando el senador Germán Barón, en el sentido de que la vinculación de los terceros a la jurisdicción especial debe hacerse por unas conductas muy específicas. Recuerdo unos 5 delitos muy concretos por los que sería obligatorio la vinculación de terceros a la jurisdicción especial. Es lo único nuevo que trae la ponencia, y vamos a ver qué surge en el debate aquí en la plenaria. ¿Cuáles delitos son esos, doctor Roosevelt? No, básicamente son delitos que tienen que ver con delitos de lesa humanidad, delitos de tortura, casi todos ellos delitos que están considerados tanto en el Código Penal nuestro como en el Estatuto de Roma. Claro, y el hecho de que con un solo testimonio dentro de la JEP se pueda judicializar un civil, ¿eso se mantiene o se pone una condición de que no solo es el testimonio, sino una prueba externa, otro testimonio? No, está establecido desde que se aprobó en la Cámara de Representantes que ese testimonio tendrá que tener también el acompañamiento de otras pruebas que puedan verificar, que puedan ratificar que pudiera haber un indicio serio de que hay alguna responsabilidad del tercero al que se denuncia en ese testimonio. Digamos, en materia de responsabilidad de mando, que es el tema que preocupa a los militares, ¿hubo alguna modificación o se mantiene el texto? En absoluto se mantiene el texto tal cual fue aprobado en la comisión primera. Doctor Roosevelt, le entendí bien, solamente los terceros van a poder ser llamados a la JEP cuando cometan delitos de lesa humanidad, es decir, cuando se les indique algún delito de lesa humanidad. Cuando se les indique, esa es la propuesta del doctor Germán Barón. Seguramente ahora en la tarde vamos a consolidar lo que creemos que debe ir en la ponencia, pero tiene ese sentido de que la vinculación de un tercero a la JEP solamente se